Ya estamos de vuelta con tu programa Propiedad de Cristo. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Propiedad de Cristo TV. En este momento vamos a abrir las líneas telefónicas 809-685-4100. ¿Saben por qué? Porque yo quiero recibir llamadas de toda nuestra gente querida que va a este encuentro. Llamen en este momento. Llamen y digan, yo voy para el encuentro desde el Almirante, yo voy para el encuentro desde Alma Rosa, yo voy para el encuentro desde Santo Domingo Oeste, yo voy para el encuentro desde Los Restauradores, desde distintos puntos del país. Yo quiero que en este momento empiecen a llamar 809-685-4100. Y además también vamos a estar recibiendo las llamadas de las personas que tienen necesidades de oración, porque ya al final de este programa, como de costumbre y por el agradecimiento, y sabemos que Dios es grande, pues vamos a orar y a presentarle al Señor todas sus intenciones y peticiones que hay en cada uno de sus corazones. En lo que la gente se motiva, Nikki, a las llamadas, a mí me gustaría preguntarle a Edgar, que nace, ¿verdad?, en la renovación carismática, precisamente, si pudieras resumirlo, ¿cómo empieza esta travesía con Dios, este encuentro con Dios, y comienzas a servir en la renovación carismática? Pues todo parte de un encuentro personal con el Señor. Mi primer encuentro fue una vigilia en la Casa de la Anunciación, wow. Un 31 de diciembre, 31. Amaneciendo hasta el 1 de enero. Y en ¿cómo tú llegaste ahí? ¿Quién te invita? ¿Quién? Pues Gerardo Anderson fue el que me involucró. Ven acá, muchacho. Y me dijo, oye, hay un retiro, vamos para allá un día que te va a gustar, que yo qué sé. Yo no quería ir porque ese día, tú sabes que ese día de como de fiestar. Es el día de bailar, de salir. Y también es un día donde se siente mucha soledad. También. Y uno piensa, ojo, ¿eh? Uno piensa que vamos, que es lo mejor del mundo, está quizás en una discoteca o saltando en un concierto por ahí. Y me chocó que él me invitara a rezar. Tú vivías esa vida así que se da en los barrios, de las discotecas, sí, los colmadones, sí. Todo ese tipo de cosas. De colmadones no, pero yo sí era mucho, había mucha discoteca, de él fiestas era así. y cosas así. Él era jevito. Pero sí, era una vida más así de estar en andaderas. Libertinaje y ese tipo de cosas. Bailaba tecno. Entonces nos contaba, llega el 31 de diciembre a la Casa de la Anunciación una vigilia. ¿Qué pasa ahí? Y nada, entonces fue, yo nunca había visto nada de lo carismático. Fue mi primer encuentro, o sea, yo llegué ahí en blanco, o sea, no conocía para nada eso. Yo veo a esta gente saltando, alabando a Dios. Tú estás loco, exacto, dijiste tú. Exacto, ¿eh? Yo estaba así como muy, y yo veía que todo el mundo tenía como esa espontaneidad ahí de alabar a Dios. Y a mí me chocaba eso, como veía a la gente así saltando y bailando. Y nada, hubo un momento fuerte ahí de oración, donde ahí dijeron que el Señor, si uno le abría el corazón, Él podía tocarte. Ajá. Y yo tomé esa palabra. Ajá. Y dije, si eso es verdad, que tú estás aquí, Señor, y tú puedes tocarme, pues aquí estoy. Ajá. Y yo sentí, fue la primera vez que sentí lo que era el amor de Dios. Wow. Y lo sentí tan fuerte en mi corazón que quedé como conectado con esa corriente de gracia. Amén. Y después de ahí, pues ya yo quería más y empecé a grupos de oración. En Amén. Ese momento, Rebaño Joven. Sí. Fui al grupo, ese era el grupo que iba, hasta que ya... Después empezó un camino de preparación, empezamos a servir en nuestro barrio. Había un grupo de oración también allá, Fuente de Misericordia. Una experiencia franciscana. Recuerdo también que ustedes andaban en todos los barrios, uh-huh, predicando los barrios más peligrosos del uh-huh país. Sacaron muchos jóvenes de los vicios, uh-huh, de las drogas. Muchachas que estaban en otro mundo, uh-huh, en ambiente de prostitución y todo eso. Hicieron un gran trabajo de evangelización, recuerdo. Sí, yo también nos tocaba, por ejemplo, ir a predicar a las correccionales, tanto la de las chicas como la de los chicos ahí, y eso fue algo muy, muy bonito, ver cómo el Señor puede restaurar vidas que parecen que ya no tienen salida, uh-huh, porque el Señor es grande y, uh-huh, y todo lo puede, o sea, Él hace cosas maravillosas. Y precisamente en esa área de tanta precariedad, que era donde ustedes se desenvolvían, yo recuerdo, Gypsy, una vez que con los muchachos igual, fuimos, hicieron un, era así como en la calle en ese tiempo, y recuerdo que, wow, llovió mucho, después de todo, tuvimos que conectar el sonido en un colmadito, ¿verdad, Gypsy?
Y aún así, en Villa Duarte, y aún así la gente se quedó. Y el sonido adentro y todo, y no había, o sea, no importa, mucha, la gente por la presencia de Dios. Un programa entero de eso. No, increíble, increíble. Yo quiero invitar a nuestro hermano Jared también, que convivimos todo ese tiempo, y vamos a hacer el acostumbrado momento de oración. Yo sé que muchas personas están marcando ahí a su teléfono, pero el teléfono más importante que tú has marcado es el corazón de Dios, tocar ese corazón misericordioso del Señor, que quiere sanarte, que quiere restaurarte, que quiere levantarte, que quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y queremos aprovechar aquí la presencia de Edgar y Clara para que nos dirijan en este momento de oración por tantas personas necesitadas, por tantos enfermos, por cada uno de los televidentes que están aquí. Vamos a pedir a nuestro hermano Jared que nos acompañe con la guitarra y con alguna melodía que el Señor ponga en su voz ahí, en su corazón. Amén, por eso. Empezamos a orar desde claro este momento. Sí. Vamos Te invitamos a, confiar. A que tú tomes actitud de oración desde este momento y mientras Edgar nos dirige en esta oración. Amén. Ahí en tu hogar, en la posición en la que estés, te invito a que cierres tus ojos. Y abras el corazón, que es lo más importante. Abre tu corazón, porque lo que aquí pasa es espiritual, no es nada material. Y en tu interior es que pasan grandes cosas. En tu interior es que el Señor puede obrar grandes cosas. Así que te invito a que abras tu corazón y permitas que hoy, en esta noche, el Señor pueda obrar algo grande y poderoso en tu corazón. Señor Jesús, te presento a cada persona que está en este momento mirando este programa. Tú sabes sus necesidades, tú sabes sus dificultades, sabes sus dolencias, sabes su enfermedad. Jesús, para ti no hay distancia, para ti no hay tiempo, para ti no hay espacio. Todo lo abarcas con tu inmensidad. Tu poder no tiene límites, tu poder es inabarcable. Es impresionante lo que puedes hacer, Señor, porque tú sobrepasas todo entendimiento, Señor. Eres el único que puede caminar sobre lo imposible. Tú, nuestro Señor Jesús, así que te pido que vayas a cada hogar con tus manos sanadoras y toca toda enfermedad, toca toda dolencia, toda dificultad, Señor, con el poder que solamente tú, mi Dios, mi Señor, tienes. Obra, Jesús. Obra, Señor. Señor, sigue paseándote, Señor. Yo sé que en este momento tú estás visitando cada hogar, cada persona que está necesitada. Tú, en este momento tú estás entrando en cada hogar que hay un enfermo, Señor, que hay una persona postrada, Señor. Y sabemos que tú tienes poder para levantarlo, Señor. En este momento, Señor, por el poder de tus santas llagas, Señor, te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano sanadora y que tú sanes, Señor. Que tú restaures, Señor. Que tú levantes, Señor, al que está caído, mi Dios. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Gloria al Señor. Dame un limpio corazón, uno que no tema amar. Dame un limpio corazón. Gloria.
seguimos orando, tú sigues orando también ahí en tu casa. Y te decimos hasta la próxima semana en otro Propiedad de Cristo TV. Deja caer tu lluvia, Señor. Que Dios le bendiga. Deja caer tu lluvia, agua. Déjame ver tu gloria. Muchísimas gracias por estar en sintonía hoy en tu programa Propiedad de Cristo. Bendiciones para todos y hasta el próximo jueves.